Bienvenidos a TEDx Udeusto. Les presentamos Light It Up. Buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all of what's real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at ya. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dreaming, can't you see it getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's floating open. It's a picture in the pulpit and you find devotion. There's something breaking at the brick of every wall that's holding all that you know. So tell me, do you wanna go where it's covering all the color lights, where the runways are running the night, impossible comes true, seeking over you. So we call these renegades in the rain. Where the last gets found and the crown of the second skin. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. It's blinding up, shining, anything that you know. Just surrender, cause you're falling and you wanna go. Where it's coming in all the color lights, where the runways are running the night. Impossible comes true. Buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos a la tercera edición de TEDx Udeusto 2019. En esta tercera edición, el tema es Light It Up. Con ella, con este tema, queremos encender la chispa en cada uno de vosotros, porque vosotros cambiáis el mundo. En esta tercera edición contamos con 6 increíbles speakers: Ana, Andrea, Antonio, Alex, Pablo, Tania. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir de forma voluntaria y que todos podamos disfrutar de vosotros. Por otro lado, muchas gracias a los artistas que van a pisar hoy este escenario, a Maider y al Club de Ohana por esta gran apertura. En las revistas disponéis de toda la información necesaria relevante del evento.
Gracias a los sponsors, que sin ellos este evento no sería posible y año tras año vamos mejorando. Al final del evento se realizará un sorteo, os han entregado un papel en la entrada, rellenáis la información y luego se pasarán unas urnas para recoger las papeletas y realizar el sorteo. Sin más dilación, demos comienzo a la tercera edición de TEDx Udeusto Live It Up. From Kenya to Colombia, from Iraq to Korea, in slums, in schools, in prisons, and in theaters, every day people gather at TEDx events around the world to hear the best ideas bubbling up in their communities. Today, you are part of a global conversation about our shared future. So what is this TEDx? TEDx is an initiative of the TED Conference, a nonprofit devoted to ideas worth spreading. We grant free licenses to allow TED-like events to spread globally. This event today is based on the TED Conference format and ideals, but is independently organized by your local community. So please make sure to thank the team of volunteers who worked so hard on today's event. It's their ideas, dedication, and time that made it all possible. It's they who booked all the speakers, and the views you'll hear today are, of course, those of those speakers, not necessarily of TEDs. We hope their talks spark an exciting conversation among you. This is a day for curiosity and for skepticism, for openness and for critical thinking, for inspiration and for action. The more you enter into it, the more you'll take out. And now, on with the show. Nuestro primer invitado lleva el emprendimiento en las venas. Profesor y consejero delegado de Shackleton, una empresa dedicada al desarrollo de procesos de innovación, emprendimiento e intraemprendimiento. Con todos vosotros, Pablo Atela. Gracias. Gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, este es el momento que llevaba esperando 25 años. Como os han dicho, entre otras cosas, he sido profesor universitario, tengo 500 personas aquí encerradas y lo que vamos a hacer ahora es un examen. Y no os podéis escapar. He dado órdenes severas de que nadie se mueva. ¿Vale? Menuda mala suerte y encima habéis pagado. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Bueno, no es para tanto. Voy a poneros aquí 5 preguntas. ¿De verdadero o falso? Simplemente os pido que las leáis y cada uno penséis si pensáis que es verdadera o que es falsa, ¿de acuerdo? Y después veremos lo que hacemos con ellas. Atentos, ¿vale? Que me dan poco tiempo. La primera. La segunda. Hay que pensar, ¿eh? Espero que hayáis tomado buen café. La tercera. Cuarta. Inteligencia racional, se refiere. Y la quinta. Bueno, ahora viene lo importante, claro. Las notas. Porque claro, sin notas y sin evaluación, ¿no? Esas cosas, numeritos, hay que ponerle numeritos. Las notas. Bueno. Pues si os obsesionan las notas, son todas falsas. Nadie se marcha. Porque alguna habrá pencao seguro, o no. Tremendo placer, mentira. Bueno, son todas falsas bajo cierto modelo mental, bajo cierta forma de pensar. Y el objetivo que tengo, el humilde objetivo que tengo hoy es dejaros muchas preguntas, no daros respuestas. Utilizaremos las respuestas en las que desde nuestra metodología y nuestra forma de hacer creemos, pero el objetivo, insisto, es dejaros muchas preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con la primera. Y más preguntas. Usted no hace más que preguntar, ya nos contará algo. ¿Alguien podría decir si se considera Arapes un mundo humor? Como alguien levante la mano, se me fastidió la charla. Bueno,
Menos mal, ha habido suerte. Además, como no os veo, da igual. Bueno, vamos a ver quiénes son estos señores. Esa mujer que está ahí se llama Margaret Mead, precursora de la antropología como ciencia a primeros del siglo XX. Investigó muchas culturas, en concreto sobre todo en la zona de Nueva Guinea, y dos de las más características fueron los harapés y los mundugumor. Fijaros qué características tenían los harapés. Su foco central era el desarrollo emocional de las personas y particularmente el de los niños. Todo giraba en torno a eso, toda su energía, en esencia, la ponían en torno a eso. Y al lado tenían a los mundugumor, la foto es real. Fijaros cómo trata esa mujer a su pobre hijo. Porque de hecho textualmente Margaret Mead escribía que amamantaban a los niños a la carrera y consideraban que los niños molestaban, que eran un estorbo. ¿Vale? Lo interesante de la cuestión es que la distancia entre los harapés y los mundugumor físicamente eran 160 kilómetros, nada más. En consecuencia, y se demuestra, eran genéticamente idénticos. Genéticamente idénticos. Ahora bien, como podemos observar, el comportamiento es, digamos que, diferente, ¿verdad? Bueno, ahora os pregunto, una de las preguntas que os lanzo es, ¿qué os consideráis, harapés o mundugumor? Mundugumor, es individual, ¿eh? Que nadie conteste, pero guardárosla, por favor, para vuestra reflexión. Bueno, ahora algo más cercano, porque alguien puede decir, bueno, sí, pero esto fue hace un siglo. No sé si conocéis la estadística, el indicador OCDE que mide la confianza. Responde a una pregunta muy simple. Pregunta a ciudadanos de diferentes países si confían en los que le rodean, en sus conciudadanos. Me imagino que todos os habéis puesto a buscar España, País Vasco, ¿verdad? Y me imagino que todos estaréis con ganas de saber cuál es la estadística, ¿vale? Esta estadística, al menos hasta donde tenemos conocimiento, lleva 14 años prácticamente igual. Ahora la pregunta es, ¿el factor confianza es importante para innovar o no es importante para innovar? ¿Qué casualidad que países como Dinamarca, Noruega, Holanda, Suecia, etcétera, tengan tasas de innovación altísimas y de I+D? ¿Vale? ¿Y qué casualidad que el resto, en fin, lo dejamos ahí? ¿Vale? Esto, por cierto, también hacer el ejercicio. 4 de cada 5 personas que os rodean, en cada 4 de cada 5 personas que os rodean, no confiéis en ellas. Que lo sepáis. Bueno, y ahora otra pregunta. ¿La sociedad en la que vivís es harapés o mundugumor? ¿Cómo catalogaríais la sociedad, nuestra sociedad en la que vivimos? ¿Harapés o mundugumor? Otra pregunta. Bueno, vamos con la segunda. Bueno, aquí tenemos que citar al doctor Edward Deming. Si alguien ha estudiado ingeniería, economía o en concreto gestión de calidad total, sabe de quién hablamos. Bueno, el doctor Deming enunció la regla del 95-5 y dijo que el 95% del desempeño depende del sistema, entendiendo el sistema como los roles, el organigrama, trabajo en equipo, la estructura en general, y solamente el 5% depende del individuo. Me la juego a que aquí habéis contestado la mayoría verdadero. Me la juego. Bueno, vamos con la tercera. Esta es muy interesante. Quizá alguno conozcáis porque se basa en un experimento, el experimento de la Universidad de Stanford. Es un experimento clásico que se llevó a cabo a finales de los 60 en la Universidad de Stanford, en concreto en la Facultad de Psicología, en los sótanos. El doctor Philip Zimbardo recrearon él y su equipo, una cárcel en los sótanos de la universidad. El experimento lo que pretendía era descubrir si la situación, en concreto el poder de la situación, es decir, si las situaciones nos eliminan la libertad y nos comportamos no de acuerdo a nuestra libertad individual en tanto que individuos, sino que nos comportamos de acuerdo a la situación. Era muy sencillo, estudiantes de psicología divididos, mitad carceleros y mitad prisioneros. Se les daba ropa y estaban 24 horas metidos dentro de la cárcel. El experimento estaba diseñado para durar 15 días. Al sexto día hubo que pararlo, porque empezaba la violencia física severa. Es decir, personas que 7 días antes eran amigos, compañeros, se tomaban cervezas juntos, estudiaban juntos, compartían apuntes o discutían, al de 7 días estaba un amigo pegando a otro amigo, simplemente porque en un experimento, y siendo estudiantes de psicología y sabiendo que era un experimento, se les había dicho que eran carceleros y que su amigo era prisionero. ¿Vale? Bueno, esto es publicidad subliminal. No sería mal momento, ¿no? Pero espero que no esté prohibido por TED. Bueno, tendría que haber preguntado. Bueno, da lo mismo porque no es una incitación a beber, ¿eh? Que tampoco estaría mal.
sino simplemente es para dejaros declarado que un experimento similar se llamó el juego de la cerveza. Y está, bueno, en un libro que se llama La quinta disciplina, de Peter Singy, que básicamente demuestra lo mismo que el experimento anterior, de la cárcel de Stanford. Demuestra que el comportamiento de los individuos no depende de ellos como individuos, sino que depende de la estructura del juego, el sitio o el entorno en el que estén, ¿vale? Experimentos similares, por dejarlos declarados, no tenemos tiempo de desarrollarlos, pero son muy interesantes, son el experimento de Milgram, por ejemplo, o el experimento desarrollado por Solomon Asch en un ascensor, en el que enunció el paradigma de la conformidad. Bueno, esta cuestión es nuclear, ¿de acuerdo? Es fundamental en lo que, bueno, humildemente hoy os quiero transmitir. Y atenta directamente contra probablemente el sistema de creencias que todos tenemos instalado. Y es que somos libres, somos individuos libres, tenemos la capacidad de actuar y de acuerdo a nuestra individualidad, pues actuamos libremente, ¿vale? Dicho de otro modo, mucho más fácil, y que si algo os apetece recordar de este rato, es esta frase que repetimos muchísimo, ¿no?, en los procesos de innovación que trabajamos, y es que la estructura condiciona el comportamiento, que, como digo, es muy revolucionario porque atenta directamente contra nuestra forma de pensar, en la que pensamos que somos libres. Si esto es cierto, que parece que lo es, no actuamos de acuerdo a nuestro ser individual, sino que actuamos de acuerdo a la estructura en la que estamos. Bueno, ¿conocéis a estos señores? Tienen buen aspecto, ¿eh? Bueno, el tercero, yo cada vez que le miro digo, no me gustaría que fuera mi jefe, pero bueno, tío listo era. Bueno, pues estos tres señores, simplificando mucho, por favor, esto que nadie me lo coja literal, son los responsables de esa maravilla. Es una cosa preciosa, ¿verdad que sí? ¿Eh? Hablando de creencias, es espectacular cómo las organizaciones de hoy en día creen que tener una cosa como esa, y con cuantos más cuadritos mejor, implica que está todo muy bien organizado y que todo funciona perfecto, ¿vale? Se lo creen, es una creencia, ¿vale? El asunto es que luego la experiencia demuestra lo contrario. Bueno, lo curioso del asunto, bueno, son Taylor, Fayol y Weber, que seguro muchos conocéis, ¿vale? Lo interesante del asunto es que estos señores fueron realmente innovadores, porque fueron capaces de encontrar la forma de organizar y desarrollar lo que conocemos como la revolución industrial, organizando adecuadamente las organizaciones para que funcionaran de acuerdo a lo que, claro, hace un siglo hacía falta. Algo más de un siglo, de hecho. Pero claro, ¿ahora en qué nos encontramos? Nos encontramos con que las organizaciones dicen que quieren innovar, ¿vale? Pero la estructura organizacional sigue inalterada desde el siglo XIX. Es decir, si la estructura condiciona el comportamiento, es decir, si nos comportamos de acuerdo a la estructura en la que estamos y la estructura organizacional es como hace siglo y medio, estaremos comportándonos como se comportaban las organizaciones de hace siglo y medio. Por lo tanto, si lo que quieres es innovar, necesitas de algún modo alterar la estructura, porque si no, el comportamiento no va a variar, por definición. Bien, ¿y qué es lo que nos encontramos? Están guapos los tres, ¿eh? Qué cracks, ¿eh? Alguno pensaréis que son diferentes, son esencialmente iguales, estructuralmente iguales. Bueno, es mi hipótesis. Esto me puede costar caro, yo creo, pero en fin, ya puestos. Bueno, los modelos organizacionales actuales, en muchísimos casos, en un porcentaje muy alto, son cerrados, punto clave, y además están basados en un modelo taylorista, autoridad individual, jerarquía y élite. Y eso nos lleva a que se despilfarre talento, siendo también muy interesante que las organizaciones se empeñan en ahorrar dinero y luego resulta que el talento se les escapa por la ventana a chorros. ¿Eh? Y te encuentras con qué pasa esto. En los 15 años que he tenido la suerte de trabajar en lo que os he contado, no os podéis imaginar la de veces que he visto eso en una organización. Un departamento diciendo, qué mal les va a los de al lado. Les va de pena, jo, 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 jo. ¿Pero eres idiota o qué? Pero tú eres tonto, ¿no ves que estás en el mismo barco? Ah, pero claro, la estructura condiciona el comportamiento. A mi departamento le va bien, a mí me va bien. Y los de al lado, allá cuidaos. Muy bien, pues nos encontraremos en algún lado. Bueno, vamos con la cuarta. Esta es, para mí, especialmente bonita. Bueno, un equipo del MIT, dirigido por la doctora Woolley, investigó si era posible que un equipo, un sistema humano, tuviera inteligencia racional colectiva. Dicho de otro modo, si un equipo compuesto por individuos normales y corrientes podría ser superdotado, en el sentido más puro de la inteligencia racional. Y demostraron que sí, cosa que es una noticia excelente. Ahora bien, hacen falta tres factores clave. Hay más, pero los tres clave son estos. La sensibilidad social. ¿Qué cosas, eh?
no hay que tener 7 másters y 4 doctorados. No, sensibilidad social, que significa me preocupas. Así de simple, me preocupas, porque eres un ser humano igual que yo. La igualdad participativa, claro, todas las personas tienen talento. Y si solamente despliegan su talento unos, que son los que en teoría saben, como decía Taylor, que son los que dirigen, y el resto no, pues estamos despilfarrando talento, como decíamos antes. Y la tercera es la mejor, que tiene gracia que tenga que venir el MIT a decírnoslo, ¿eh? Claro, la proporción de mujeres en el equipo. Qué cosas, ¿eh? Tiene que venir el MIT a decírnoslo. Esto estaría bien que muchas empresas del IBEX 35 o del Standard & Poor's 500 se lo hicieran mirar, ¿eh? Porque los consejos de administración, en fin, me empiezo a meter en fangos, vamos a seguir. Se me da bien eso. No sé. Bueno, por lo tanto, estamos hablando de dos paradigmas, dos formas de entender la realidad. Una, el equipo, había que poner a las chicas del Athletic, qué remedio, ¿no? Versus el individuo, que no sé bien quién es, la verdad es que no sé bien quién es, pero lo vamos a dejar ahí, por aquello de los fangos, vamos a seguir. En fin. Bueno, conceptualmente de lo que estamos hablando es de esto, de si trabajamos en el concepto de inteligencia colectiva y el talento colectivo o trabajamos en lógica jerárquica, que no nos olvidemos, tiene 120 años. No quiere decir que no sea necesaria, lo que quiere decir es que hay que ponerla en contexto. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, de lo que hablamos o lo que planteamos es en repensar y compartir creencias. Pensar si realmente el concepto de liderazgo, que en lo personal os tengo que decir, estoy perfectamente harto de escucharlo, por todos los sitios, liderazgo, líderes, que es aburridísimo, ¿no? Cuando realmente tiene 120 años de historia. Y si nos ponemos a pensar que quizás a las organizaciones las tenemos que mirar en lógicas colectivas y en lógicas de talento e inteligencia colectivas. Y no tanto esa frase textual de Mintzberg, con esa mirada egocéntrica, heroica e individualista del líder. Bueno, el concepto de las creencias lo explicó muy bien Berta Lanfi. En el fondo lo que viene a decir es que vivimos en un mundo de creencias, estamos rodeados de creencias, todo lo que hacemos son creencias, las estructuras organizacionales son creencias, las sociedades son creencias, las culturas son creencias. Innovar, por definición, implica algún nivel de ruptura con las creencias existentes. Aunque sea un poco, innovar, por definición, implica algún nivel de ruptura o de quiebre con las creencias existentes. Por lo tanto, es fundamental aprender a identificar las creencias y a ser capaz de cambiarlas de algún modo. Bueno, y vamos con la quinta, porque algunos estaréis preguntando, ¿y lo de hackea? ¿No? Digo yo, porque aparte eso de hackea suena como de pena, ¿no? Son gente malísima. Bueno, la pregunta que subyace a todo esto es si la cooperación es un concepto genético o cultural. Parece que con los harapés y los mundo humor ha quedado bastante claro que es cultural, obviamente. No estamos predeterminados para ser competitivos, ni para querer destruir al otro en todo lo que hacemos, incluido los semáforos, ¿eh? Gente que en los semáforos tiene que salir el primero siempre. Es una cosa terrible. Y si le puedes ganar 8-0, no le ganas 4-0, ¿no? Que hay que destruir al otro, que ganarle, que sí. Solo faltaba. Bueno, pues una experiencia de cooperación que muchos conoceréis es el concepto del software libre, en el que esencialmente los científicos de la época, informáticos, pero científicos al fin y al cabo, fueron muy disruptivos. La ciencia normalmente, en general, consiste en que si yo descubro algo me lo guardo para mi equipo, lo publico yo, etc. Y esta gente lo que dijo fue, no señor, vamos a compartir todo. Y se autodenominaban hackers, ¿de acuerdo? Sus principios, bueno, este Richard Stallman, que fue el gurú del movimiento hacker, y que la verdad, solamente mirándole da ganas de irse a tomar cervezas con él, ¿que no? ¿Eh? Me encantaría hablar con este tipo. Bueno, los principios del software libre son estos. Estamos hablando de centenares de miles de personas sin que exista un mando, no existe una jerarquía. Existe autoridad, pero es conferida, no es impuesta. Nadie impone su autoridad, sino que se consigue, es autoconferida, digamos. Y los principios son espectaculares. Me quedo con los dos últimos, no sé por qué será. ¿Vale? A lo mejor es porque el modelo tradicional está basado en jerarquías, autoridad y centralización. ¿Vale? Y lo que han demostrado los hackers, que es el nombre que se autoimpusieron y que después se ha convertido en algo negativo y que espero que a partir de hoy, por lo menos los que estamos aquí, lo veamos diferente, es precisamente compartir toda la información, porque compartir la información es la única manera de mejorar y de conseguir innovar.
Además de eso, hay otras acepciones de hacker que seguramente no conocíais, como que, por ejemplo, es capaz de implantar soluciones para cualquier sistema o que posee conocimientos que modifican los usos de las cosas. Es decir, dos definiciones perfectamente aplicables a lo que entendemos por innovación. Para ir terminando, citaremos a Pink, que plantea que han existido cuatro eras en la historia. La agrícola, la industrial, la de la información, y dice que el siglo XXI es la era conceptual. Y la era conceptual la define como aquella en la que para sobrevivir y eventualmente triunfar, las habilidades requeridas son cuestiones como la creatividad, la empatía o el trabajo en equipo. La creatividad, la empatía o el trabajo en equipo. Y eso, por definición, consiste en cooperar. Si no lo haces cooperando, no lo vas a hacer. Así que para ir terminando, bueno, de hecho para terminar, me permito invitaros a todos a creeros esto, porque nacemos emprendedores y nacemos innovadores. Otra cosa es que el sistema se ha empeñado, porque lo ha hecho muy bien además, en decirnos que no lo somos, pero es mentira. Para ser emprendedor y para ser innovador, os invito a que lo hagáis juntos, que lo hagáis en equipo y que compartáis la información. Insisto en que el sistema se va a empeñar en que no lo hagáis, pero es vuestro derecho. Es vuestro derecho porque sois personas y por ser personas tenéis talento. Y si el sistema no os deja, tenéis que salir ahí fuera y reclamárselo. Así de simple. Que seáis muy felices. Gracias. Gracias. Son jóvenes, son de Bilbao y son muy buenos. Hace un año nos visitaron para presentarnos sus domingos de Spain House, pero desde entonces ha llovido mucho y por suerte nos ha pillado debajo de un paraguas. Recibamos con un fuerte aplauso a Debajo del Paraguas.
piensas en mí. No es cierto, no me quiero rendir. Te sigo queriendo y mientras aún piense en ti. El año pasado nos estrenamos prácticamente aquí con una de las canciones que mejor está yendo del disco y a ver si nos da la misma suerte este año. Y bueno, para todos los que os guste y no nos conozcáis, somos Debajo del Paraguas y bueno, después estaremos fuera con los discos, podéis seguirnos en redes para si os interesa saber lo que estamos haciendo este año. Y nada, la siguiente canción se llama Ni conmigo ni sin mí y espero que lo disfrutéis. Que si espacios, que si
y silencios, que ya habrá otro y es cuestión de tiempo. Muchas gracias. Nuestra siguiente invitada tiene experiencia como ponente en charlas TEDx, pero no solo en eso, ya que es colaboradora habitual en televisión, además de tener su propia escuela. Con todos vosotros, Andrea Villalonga. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, iba a decir buenos días, vamos bien. Bueno, pues nada, yo os vengo hoy a hablar de amor. Qué bonito, ¿verdad? Qué chulo. Sí, os vengo a hablar de amor y seguro que cuando digo la palabra amor, lo primero que se os ocurre es pensar en familia, marido, novio, hijos, ¿verdad? Mascota, a veces. Pero ¿a alguien se le ocurre pensar o asociar la palabra amor y, por ejemplo, jefe? ¿No? Amor y profesores. Clientes. ¡Ay! Es curioso, ¿eh? No es una cosa que no hacemos. Sin embargo, cuando leemos la definición de amor, que la tengo aquí apuntada porque no me la sé, la tengo que buscar hoy, la definición exacta es sentimiento de vivo afecto hacia una persona o cosa, el teléfono, a la que se le desea todo lo mejor. Hombre, pues basándonos en esta definición, no sé qué deciros, pero... si la situación laboral y estudiantil es normal y no estamos hablando de ninguna situación grave, pues yo a mi jefe le deseo todo lo mejor porque quiero que me siga contratando, ¿verdad? A mis clientes les deseo todo lo mejor porque quiero que sigan comprándome. A mis profesores también les deseo todo lo mejor, ¿verdad? Porque quiero que sigan por lo menos escuchándome, enseñándome si es posible y poniéndome buenas notas. Pero es curioso porque no lo tenemos en cuenta. Y fijaros que... desgraciadamente iba a decir, pero no. En la vida nos pasamos más tiempo con estas personas que con las personas que realmente queremos. Fijaros en esto. Todos nacemos más o menos a los cero. ¿Alguien ha nacido antes? Por saberlo después, ¿no? Cero, hasta aquí bien. Hasta aquí hechos reales. Si todo va bien y si nos va bien, podemos aguantar más o menos hasta aquí. Podemos morirnos antes también, ¿vale? No, lo digo para que lo sepáis, por si acaso no lo sabíais, ¿vale? Y con un poco de suerte, si la salud acompaña, incluso un poquito más. Aquí empezamos a pues, trabajar o estudiar como más en serio, ¿sí? Y hasta aquí trabajamos. Los que tenéis suerte, porque los autónomos no dejamos nunca. Bueno, mensaje de hoy, no os hagáis autónomos. En fin. No, Andrea, que era amor, es verdad, espérate un segundo. Entonces, ¿qué pasa? De 0 a 18, más o menos, somos contentos, ¿no? Estamos felices. ¡Ay, qué bien, mira qué bien! No tengo demasiadas responsabilidades, todo va bien. A partir de los 67, los que os jubiléis, es como ¡wow, qué descanso! ¡Ya está! Bueno, algunos se jubilan y se mueren también, ¿sabes? ¿Verdad? ¡Wey, ya está! ¡Bum! ¡Hombre, espérate! Un segundito, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa entre los 18 y los 67? Atención, atención. Toma ya. Todo el rato, muchas horas al día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Aquí dónde tenemos que poner el amor? En la decisión que tomamos. ¿Qué decisión tomamos con el trabajo? ¿Tomamos esta decisión? ¿Me lo voy a tomar así? ¿O tomo esta decisión? ¿Me enamoro y me reenamoro de mi trabajo, de mis compañeros, de mi jefe, de mis profesores? Y no es fácil. Os aseguro que no es fácil, ¿por qué? Porque al principio, yo no sé, vamos a hacer un remember when, o sea, a nivel de inglés. Acordémonos todos del primer día de trabajo, el primer día que llegamos a la universidad. ¿Sí? ¿Cómo llegábamos? Ilusionados, nerviosos, a la expectativa, ¿verdad?
¿Y ahora cómo vamos? Nerviosos, a expectativa. Más o menos pasa lo mismo con la primera cita, ¿no? O sea, estamos haciendo siempre un paralelismo entre la vida laboral y la vida amorosa. En una primera cita, ¿cómo vas? Nervioso, duchado, espero. A la expectativa, ¿no? Depilado. Si podemos pillar la primera noche, ¿para qué esperar? ¿Sí? Después de 20 años de matrimonio, el invierno es muy largo. Entonces, claro, el problema no es que falta amor. El problema es que dejamos de cuidar los pequeños detalles. Dejamos de mirar y ser conscientes de aquellas pequeñas cosas que nosotros podemos hacer, de las que somos responsables, para que ese amor dure, dure, dure y dure. Damos por hecho las cosas y poco a poco, ¿qué va haciendo? Nos vamos desenamorando. Y pasa una cosa muy curiosa cuando nos desenamoramos, que lo primero que solemos hacer es acusar al otro. Sí, hacemos, es que ya no me quieres, es que ya no me miras, y a nivel laboral también, es que no me hacen caso, es que el cliente no me compra, es que el profesor me tiene manía, ¿verdad? Vale, pues vamos a hacer una cosa interesante, vais a acusarme a mí, venga, todos esos dedos arriba, acusación, venga, venga, venga. No os veo, pero me imagino que estáis todos con el dedo arriba. Os puedo sentir, ¿sí? Vale, pues este dedo está acusando, ¿verdad? Y estos tres... ¿A quién acusan? ¿Será que tengo alguna responsabilidad en el que dure el amor? ¿En que la chispa siga así? Claro que sí. ¿Qué es lo que he dejado de hacer? ¿Qué es lo que podría volver a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer otra vez para reenamorarme de las personas a mi alrededor? Entonces, si os parece bien, vamos a hacer un paralelismo entre lo que es una relación amorosa, ¿no? El proceso de la relación amorosa y lo que podemos hacer a nivel laboral o estudiantil. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando nos enamoramos de alguien? ¡Boom! El flechazo. Ves a alguien y haces, ¡oh, yeah! ¡Me gustas! ¿Sí? Y es curioso porque no tiene que ver con el físico, no tiene que ver con si eres guapo o feo, ¿vale? Pero es cierto que te enamoras de lo de fuera. Quien me diga que no, yo no me enamoro del interior. Es como... Puede ser que luego sí, pero de entrada te atrae el físico. ¿Estamos de acuerdo? Porque además, lo que os decía, la belleza no tiene nada que ver, porque cuando tú estás como, ¡ay, me he enamorado de un chico o una chica! Y le enseñas la foto a tus amigos, todo el mundo dice, bueno, pues tampoco para tanto, ¿eh? Y tú que lo ves tan bello y tan guapo, pero no entiendo por qué. Pues es lo que pasa, el flechazo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ese flechazo dure? Lo primero y lo más importante es mirarse al espejo. Es mirarse al espejo y aceptar lo que vemos. Una persona que no se quiere, difícilmente va a conseguir que los demás la quieran. Así que la primera frase del día es, acepta lo que ves. Quiere lo que eres. Y sé que es difícil, ¿eh? Sé que es difícil porque normalmente cuando nos miramos en el espejo, lo primero que hacemos es ver aquello que no nos gusta. Pero es una cuestión de cambio de perspectiva. Es decir, oye, voy a dejar de mirar lo que no me gusta, voy a empezar a mirar lo que sí, porque seguro que hay algo. Y para eso tengo un truco infalible. Vamos a cambiar de onomatopeya cuando nos miramos al espejo. Normalmente cuando nos miramos al espejo, la gran mayoría, ¿eh? Tampoco quiero generalizar demasiado, hacemos de uff, ¿sí? Buff. Pues vamos a cambiar el buff por el gr, todos juntos conmigo. Un, dos, tres. A ver si sabéis hacerlo. Uno, dos y tres. Grr. Exacto. Entonces, pero es muy fácil, ¿eh? Entonces nos miramos y en vez de hacer buf, vamos a hacer grr. ¿Sí? En todos los espejos, escaparates por la calle. Grr. Os parecerá una chorrada, pero a cabo de un momento te lo vas creyendo. Dices, mírame, mírame. Estoy divina. ¿Vale? Hay una frase que para eso me encanta, que es fake it till you make it. Tú ves haciendo lo que algún día te lo creerás, te lo juro yo. Por edad, porque en un momento dado dices, uy, me queda poco tiempo. O me creo que estoy buena o no vamos lejos. Así que acepta lo que ves, quiere lo que eres. Y el segundo truco que es maravilloso para el flechazo es una cosa que es facilísimo de hacer, que es la sonrisa. Sí, los niños sonríen unas 400 veces al día. ¿Vale? Los adolescentes ya baja a 14. Sí.
Pero no ríais, que los adultos sonreímos cuatro. Es muy triste nuestra vida. ¿Pero por qué? Yo creo que la sonrisa, lo que pensamos siempre es, yo solo sonrío cuando me pasa algo bonito. No, tú sonríe antes, porque a lo mejor por la sonrisa te pasará algo bonito. Hay un escritor que escribió El poder oculto de la sonrisa, que se llama Ron, no me acuerdo el apellido. Atman, Watman, Fakamana, me da igual. Bueno, buscadlo. He puesto la semilla del... Uy, vamos a buscar quién es, ¿vale? Entonces, este señor dice que la sonrisa tiene varios efectos. El primero es el pegamento social. Es mucho más fácil acercarse y enamorarse de alguien que está así que alguien que está así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no cuesta nada. Lo segundo es que además crea emociones. Si tú vas sonriendo por la calle, vas a crear... O sea, es como las neuronas de espejo. Si yo voy así, la gente dirá, ¿qué le pasa a esta, sabes? Y de una manera implícita dirá, ah, pues mira, yo también, ¿sabes? Y entonces iremos todos así y no cuesta nada, os lo juro, es otra vez como falsearlo, pero al final será verdad, es esto, es muscular, es pómulo arriba. Vamos a probarlo, tres y pómulo arriba. Y vas todo el día así, ¿qué tal hoy? Fatal. ¿Cómo te ha ido el examen? No, gracias. ¿Qué tal el examen? Horroroso. ¿Pero ves que el mensaje es más suave? ¿Ves que funciona? Bueno, voy rápido que me estoy enrollando. Vale, flechazo, pum, lo tenemos, ¡pa! Después, una vez que tenemos el flechazo, pasa la segunda parte del proceso de enamoramiento, que es la seducción. Una vez que me gustas, voy a poner en marcha toda la mecánica física para gustarte. Y eso tiene que ver con el cuerpo, ¿no? El cuerpo y su uso influyen en la conducta. Voy a pasar rápido, pero aquí acordaros que hay que tener una buena postura corporal porque es mucho más fácil ligar así que ligar así. Y además que te tomen más en serio. Pero además de esto, hay dos temas esenciales, ¿no? Dentro de la expresión, que son, para mí, básicas, que es mirar a los ojos. ¿Sí? Que es algo que últimamente hacemos poco. Nos hablan y sí, dime. ¿Vale? Entonces, si no miramos a los ojos, captamos la información. Evidentemente que sí, pero no captamos la emoción. Y a veces en el mensaje es mucho más importante la emoción, el cómo te lo han dicho para enamorarte, que el qué te han dicho. Para que me entendáis vosotros que sois tan jóvenes, hablar con alguien sin mirar a los ojos es como enviar un WhatsApp sin emoticono. El mensaje no es el mismo. ¿Cuántas parejas se han peleado? Aquello, quedamos. ¿Por qué me lo dices así? Bueno, te lo digo normal. Como que yo te diga, ah, quedamos. Muy distinto. Ay, mira, otra vez la sonrisa. ¿Será? Y luego hay un tema que me parece esencial para la colaboración. Como decía Pablo, ¿no? Hay que colaborar, tenemos que hacer cosas juntos. Y para ello tenemos que ser muy generosos. Muy generosos con el ritmo ajeno. Entonces vamos a tener que captar lo que yo llamo empatía rítmica. La empatía rítmica es muy complicada y tenemos que ser muy generosos y realmente tener muchas ganas de enamorar al otro. Os recuerdo que si yo quiero que el otro me entienda, la responsabilidad de la comunicación es mía, no del interlocutor. Os pongo un pequeño ejemplo. Imaginaos que yo necesito, ahora que me he manchado, comprarme una camiseta blanca y tengo 2 minutos antes de entrar a dar la charla. ¿Y cómo entro en la tienda? ¿Eh? Como una loca, ¿no? Antes de que llegue seguridad. Es muy probable que venga algún dependiente o dependiente y me diga, hola, ¿qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? Y yo lo mate. ¿Vale? Aquí no hay empatía rítmica. Entonces, si yo entro con un ritmo así, la persona que me ve dice, venga, por ella. Y va al ataque. Así que si yo tengo un equipo de personas con ritmo, yo me tengo que adaptar al ritmo. Más o menos esto es fácil. Lo difícil es cuando tenemos un compañero que es en plan, hola, ¿qué tal? ¿Qué era para hoy el trabajo? ¿Y tú? Aquí el gran error que cometemos todos es intentar motivar al lento. ¿Eh? Acordaros, amor. Claro, tú al lento le vas y dices, venga va, tú puedes. ¿Y qué hace el lento? Hace... Y le explota la cabeza. No lo entiende.
¿Sí? Estamos hablando de amor. Yo quiero a esta persona, quiero este equipo, quiero que realmente funcione. Así que voy a respirar antes de hablar con mi amigo de Ritmo Zen. Y voy a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? El otro, bien. ¿Y tú? Bien. Perfecto. Oye, ¿sabes que el trabajo era para hoy? ¿En serio? ¿Tú, eh? Sí. ¿Pero qué va a pasar? Que de repente dirá, ¿lo veis que no hace falta estresaros tanto? Entonces me diréis, ya, ¿pero qué conseguimos? Es verdad que hay que tener un poquito más de paciencia y tardas un poquito más. Pero en cuanto tú enganchas rítmicamente con esa persona que piensa, ¿ves? Alguien me entiende en el equipo. Poco a poco, es como un tren, ¿no? Eres la locomotora, estamos enganchados y venga. Y podemos volver al ritmo normal. Lo repito, esto es muy difícil, pero realmente os lo aconsejo. Así que hemos hecho el flechazo, estamos en la seducción y normalmente lo que pasa en toda relación es la crisis. De repente te enfadas y se acaba el amor. Así que atención aquí, cuidado con este, ¿eh? No, es que tú, en un momento. Las crisis son maravillosas. Enfadarse, discutir, estar ahí es fantástico porque es una oportunidad increíble para conocer un aspecto distinto de las personas con las que trabajamos o con las que estudiamos. Pero hay que querer resolverlas. Y ese es el gran problema. Nuestro ego en general no nos deja resolver la crisis porque estamos en plan, ¿yo tengo razón? ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de amor y si realmente queremos dar amor, ¿qué vamos a tener que hacer? Lo primero y lo más indispensable en cualquier crisis es pedir perdón. Y me diréis, pero si la culpa no es mía, no, es que da igual, tú no pides perdón por el contenido, tú pides perdón por la situación. Tú vas a aquella persona y dices, oye, mira, no estamos de acuerdo, pero disculpa. Y si esa persona es mínimamente inteligente y vale la pena, que eso también es un buen barómetro, ¿no? Te dirá, pues tienes razón, qué tontería enfadarnos por esto, vamos a intentar resolverlo. Así que lo primero en una crisis para enamorarse, pedir perdón. Y lo segundo, ser positivo. Y me diréis, ay, mira, lo típico, ¿no? Hay que ser positivo, positivo. No, espérate un segundo. Os voy a contar la diferencia. No estoy hablando de optimismo. El optimista es el que todo lo ve bien, que dice, ¿qué tal? Ya verás, te irá súper bien. Dices, bueno, a lo mejor no. ¿Sí? Aquel optimista que ve siempre el vaso medio lleno, es como, ¡ah, mira qué bien! ¿Sí? Siempre están felices. Y dices, ¿por qué? No. El optimista es este, el positivo es distinto. ¿El positivo quién es? Es el que coge ese vaso que está medio lleno ni medio vacío y lo llena de una vez por todas. Dice, ya está bien de tanta tontería, vamos a hacer algo. El positivo es quien toma la decisión de hacer algo para resolver, de hacer algo para enamorar, el que deja de culpar a los demás y encuentra el camino para la solución. Fijaros, el negativo es aquel que busca al culpable. El negativo siempre dice, ¿quién ha sido? El positivo siempre dice, ¿cómo lo resolvemos? Así que con todo esto tengo una última pregunta para vosotros. ¿Qué decidís? ¿Nos enamoramos o no? Gracias.
A nuestro próximo invitado no le da miedo el cambio, porque vive instalado en él. Desde Berlín llega Alex Stephen. Hola. Qué honor estar aquí hoy con ustedes para uno de los mejores eventos del mundo. La verdad es, no soy español. Hace 5 años no hablaba su idioma. Hoy, fuera de mi zona de confort, voy a contarles 2 historias de mi vida sobre la innovación. Empezamos con la primera historia. Cuando tenía 9 años, encontré el increíble mundo de Star Wars. Este mundo me fascinó. La interacción de humanos, de robots y de criaturas totalmente raros. La curación de lesiones instantánea. Y los viajes a la velocidad de la luz. Esta fascinación creó en mí un interminable hambre de innovación. Y si te dijera que la ciencia ficción estará aquí hoy, abróchate el cinturón. En este momento, cada 3.4 meses duplica la velocidad de las computadoras. Significa que la próxima semana tendremos computadoras doble la velocidad que en enero. Unos científicos han desarrollado microbots que entran en los vasos sanguíneos. Eso es un salto cuántico en la detección de enfermedades. Y Google está creando un mundo de realidad mixta, trayendo información digital frente a nuestros ojos, como hologramas a nuestro alrededor. El mundo 5G está aquí hoy. Muy pronto, computadoras y humanos estarán conversando. Estamos en un punto crítico. El cambio está acelerando y se está volviendo imposible de comprender. Mi pregunta es, ¿sientes miedo o curiosidad? Es la diferencia fundamental para tu potencial de innovar. Esto casi siempre olvidamos en el desarrollo del liderazgo, pero puede ser el aspecto más importante. ¿Sientes miedo o curiosidad cuando enfrentas a retos nuevos? Cuando observamos la reacción humana al cambio, hay 2 mentalidades, la mentalidad F y la mentalidad C. La mentalidad F viene de la palabra fear, miedo en inglés. Las personas en esta mentalidad enfrentan al cambio y los retos nuevos por la mayor parte con miedo. La gran mayoría de la gente opera en esta mentalidad y muchos líderes tienen miedo crónico de cometer errores. Así son buenos modelos a seguir. Los sistemas organizacionales tratan de controlar el cambio. Pero la realidad es controlar el cambio es como ir a nadar sin mojarse. Es imposible. El riesgo es que la microgestión, la burocracia,
La necesidad de control mata a la creatividad. Las personas se desconectan y trabajan según el protocolo, como hermosas aves en una jaula, las alas cortadas. Hay un estudio de Gallup que muestra que al 85% de los empleados no les gusta su trabajo. 85%. Y no es sorpresa cuando miramos a la ciencia. El ser controlado crea un flujo de cortisol en nuestra cabeza que inhibe la liberación de la oxitocina, el hormona del amor. Esto es un problema. La mentalidad F nos oxida. Es como una bicicleta oxidada. Muestra que no hemos tenido cuidado porque la destrucción de la creatividad reemplaza al viejo. Reemplaza al viejo. O como dice mi amigo Florian, sin curiosidad morimos lentamente. Por otro lado, la mentalidad C, tenemos que cultivar. Las personas en esta mentalidad enfrentan al cambio, por la mayor parte, con curiosidad. En términos de bioquímica, significa que una liberación de dopamina ayuda a los empleados a identificarse, comprometer y innovar. Lo que nadie nos enseña es que la innovación opera en la dimensión de cambio constante. No puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo, a menos que una persona esté acostumbrada a adaptarse. Es difícil que cambie. Lo he visto por primera persona. Y esto me lleva a la segunda historia. Cuando era niño, casi muero de cáncer. Y esto creó en mí una mentalidad de miedo. Creó en mi vida varios sistemas para evitar riesgos. Y me convertí en un fanático de control. Un día, volvía del trabajo en bicicleta y, prestando poca atención a la carretera, choqué con un obstáculo y volé por los aires. En el impacto, la única cosa que recuerdo era que oí algo que se rompía. El accidente partió en dos mitades, mi casco y bicicleta. Por suerte no era mi cabeza. Justo escapé de la muerte una vez más. Y este fue mi llamada de atención. No sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, ¿por qué intentar controlar todo? Solo después de hacer un cambio radical en mi vida, pude ver las hechas de una perspectiva externa. Y me pregunté algo muy sencillo, pero muy importante. ¿Qué haría sin el miedo? Y mi vida nunca volvió a ser la misma. Viajé por el mundo investigando estilos de liderazgo altamente efectivos, como las que se puede encontrar en empresas como Swisscom, Amazon y Disney.
La clave es, un negocio es tan bueno como la mentalidad de liderazgo. Un negocio es tan bueno como la mentalidad de liderazgo. Lo que los líderes altamente efectivos realmente hacen es ayudar a su equipo a enfrentar a los retos nuevos a pesar del miedo. Líderes altamente efectivos ofrecen una visión inspiradora. Segundo, dan libertad a los expertos en vez de microgestionarlos. Y en el tiempo que ganan, quitando la microgestión, dan atención a los líderes del futuro. Mis modelos a seguir, estos señores como Richard Feynman, el receptor del Premio Nobel de Física 1965. ¿Qué habilidad de enseñar temas muy complejos a cualquier persona? Bruce Lee, el maestro de artes marciales, mira en sus ojos, enfrentando un reto nuevo, su mirada. Y también Richard Branson, el fundador del grupo Virgin. ¿Y qué tienen todos ellos en común? Lo que tienen en común es su actitud. Una actitud que mi abuelo llamó alegremente diligente. ¿Cómo sería el mundo si la mayoría de los líderes hubiera cultivado esta mentalidad C de curiosidad? Una noche, después de viajar a 70 países, reuní todos los resultados en un proyecto llamado Growth Masters. La visión es la educación de líderes para el futuro. Retiramos los líderes de su zona de confort y los llevamos a ambientes totalmente inusuales, como Brasil, como Indonesia, como Himalayas, al techo del mundo. La meta es darse cuenta de los hábitos de liderazgo obsoletos. Lo hacemos con tres puntos distintos. Primero, aventura, que pica estrés agudo, como en el gimnasio, en el entrenamiento en el gimnasio, pero para la mente. El resultado de esto es una mejor toma de decisiones. Segundo, la co-creación, mostrando nuevas perspectivas desde un igual y no desde una mirada jerárquica que separa. Y la co-creación, que cultiva humildad, vulnerabilidad y responsabilidad. En mi experiencia, la curiosidad es la habilidad a la que tenemos que apuntar. Porque la curiosidad tiene un efecto positivo a todas las otras habilidades. Por supuesto, no es una idea muy popular, porque no se puede correlacionar ningún KPI o medir el ROI. Pero últimamente solo vale una pregunta. ¿Cuál es el costo de la inacción? El primer paso para dejar un mundo mejor a nuestros hijos
es salir de nuestra zona de confort y acostumbrarnos al cambio. Chicos, cultiven la curiosidad desde el principio. Viajen por el mundo para aprender de varios ángulos y no tengan miedo de intentar cosas nuevas. Mayores, redescubran la curiosidad. Expónganse a una incomodidad frecuentemente. Y, por ejemplo, pueden experimentar de alguna manera cada semana. Así, cuando un cambio fundamental es necesario, pueden dar el salto a lo desconocido, porque esto siempre ha sido la propiedad del futuro, desconocido. Gracias. Bailar es su pasión y desde hace 5 años el grupo de baile B-Dance experimenta y crea día a día nuevas formas artísticas. Hoy nos vienen a presentar una pequeña parte de su trabajo. Pido un fuerte aplauso para B-Dance. I got it good.
Ahora vamos a hacer un pequeño break de 45 minutos para que podáis compartir impresiones y opiniones. Pero antes os queremos anunciar algo importante, y es que estamos registrando un récord de visitas a nuestra página web para ver por streaming lo que vosotros estáis pudiendo disfrutar en directos. Así que os podéis sentir afortunados. Sí, se abre. Acordaros de rellenar vuestros datos para entrar en nuestro sorteo. Ni se os ocurra marcharos, que aún hay muchas cosas que ver y disfrutar. Nos vemos a la vuelta.
because we are one flesh, one breath, one life, one life. Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. So far away, but still so near. The lights come on and the music dies. But you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Not giving it my all.
imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, and above us is only sky. Imagine all the people living for today. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life for peace. You may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live. When you were here before, couldn't look you in the eyes. You look like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you.
special. I wish I was special. Oh, she's right. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make the dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let it go. City's breaking down on a camel's back. City's breaking down on a camel's back. City's breaking down on a camel's back. City's breaking down. City's breaking down. Windmill, windmill for the land. Turn forever hand in hand. Take it all in on your stride. It's ticking, falling down. Love forever, love.
past these hazmats, fast cats, line them up like ass cracks, ladies, ponies at the track, it's my chocolate attack, shit, I'm stepping in the heart of this year, can't bear repping in heart of this year, watch me as I gravitate, ha, 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 yo, we go ghost down this Motown with your sound, you're in the blink, gotta bite the dust, can't fight with us, with your sound, you kill the ink, so don't stop, get it, until you jet ahead, and watch me as I navigate, ha, 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 so feel good, feel good. So don't stop, shitty, get it. Where is your captain and its daddy? Watch me navigate, ha, ha, ha. City's breaking down on a camel's back. City's breaking down on a camel's back. City's breaking down on a camel's back. City's breaking down. Have you got color in your cheeks? Get that fear that you can't shift, the type that sticks around like summits in your teeth, and there's some aces up your sleeve. Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat till I fall asleep, spilling drinks on my city. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go, sort of hoping that you'd stay. Baby, we both know that the nights are mainly made for saying things that you can't say tomorrow day, calling back to you. Never thought of calling when you've had a few, 'cause I always do, and maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I've thought it through, crawling back to you. So have you got the guts? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it shuts. Sit my down and pucker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp of trying to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go, sort of hoping that you'd stay. Baby, we both know that the night's mainly made for saying things that you can't say tomorrow day, calling back to you. Ever thought of calling when you've had a few? 'Cause I always do, and maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I've thought it through. Thank you.
chain. Our eyes in vain. We jump, never asking why. We can't stop it under your spell. Love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always on show. I can never lie, running from my life. I will always on show. I came in like you wrecking ball. I never hit so hard enough. All I wanted was to wake you up. So never do us, you hate me. I came in like you wrecking ball. I never hit so hard enough. All I wanted was to wake you up. Never do us, you hate me. Yeah, you hate me. Push you high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turns, you let me burn. Now we ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running from my life. I will always want you. I came in like you wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanna was to wake you up. Ever do us, you hate me. I came in like you wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanna was to wake you up. So ever do. Trying to keep it alive. You say I wanna move on. You say I'm falling behind. Give me my mind. Give me my mind. I never really gave up. Breaking out of this two-star town. I got the green light, I got a little fight. I wanna turn this thing around, read my mind, babe. Read my mind. Good old days, the honest man, the restless heart, the promise. Make shit right. It's funny how you just break down, waiting on some sign. I pull up to the front of your driveway with magic soaking my spine. Can read my mind. Can read my mind. Teenage queen, the loaded gun, the drop dead dream, the chosen one, a southern draw, the world unseen, a city walk and a trampoline. Oh, I don't mind if you don't.
out the kitchen, mama rolling that body, got every man in it wishing, sipping on coke and rum. I'm like so out, I'm drunk. It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun. My mind, R. Kelly, baby. Yeah. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world addicted to the drama, only attracted to the things that will bring you trauma. Overseas, yeah, we try to stop terrorism, but we still got terrorists here. Far away fires, where the hills forever burn, at the feet of our heroes, we try hard to learn, but the lesson is lost there. The smoke and the mud that we are one flesh, one breath, one life, one blood. Far away fires, where the hills forever burn, at the feet of our heroes, we try hard to learn, but the lesson is lost there. The smoke and the mud that we are one flesh, one breath, one life, one blood. Stood by the river that ran red with shame. I stood in the killing field where death had no name. I stood with my brothers in a weighted flood.
tasted ashes on my tongue, thinking that only the dead are forever young. There was peace in the twilight, and for a moment or more, it was a world without danger, a world without war. Then I would take all your suffering. We are one flesh, one breath, one life, one Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. Home.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, and above us is only sky. Imagine all the people living for today. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life for peace. And you may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. And you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one.
hope someday you'll join us and the world will live. When you were here before, couldn't look you in the eyes. You look like an angel. Your skin makes me cry. Like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. La segunda parte del espectáculo comenzará en breves momentos. Por favor, vayan tomando asiento. La segunda parte del espectáculo está a punto de comenzar. Por favor, vayan tomando asiento.
Bueno, el descanso no ha defraudado, ¿eh? Casi 200 fotos de Polaroid que os hemos sacado. Os lleváis unos recuerdos imborrables. Bueno, y ahora os queremos pedir un pequeño favor, y es lo siguiente. A la entrada os hemos dado unas pulseras, que espero que todos llevéis en vuestras muñecas, entonces os vamos a pedir un pequeño esfuerzo, muy, muy pequeño, que es coger la mano, el brazo donde tenéis vuestra pulsera y levantarlo. Levantarlo ahí, bien alto. Venga, esos brazos. Os estoy viendo desde arriba, ¿eh? Muchas gracias. Vale. Bueno, y ahora desde Santurchi llega un grupo de baile de la escuela Elements Dance Studio. Les une su pasión por el baile y sus ganas de aprender. Ellos son The Square. Every time I come around, G's up, tell me how I'm living, babe. Drop the pace, main the bass, get lower. Radio say speed it up, I just go slower. High like trouble, puffing on the mids. The man ain't ever seen a booty like this. Hey, yo. Look like I'm going for a swim. Dunk on him, now I'm swinging off the rim. Bitch ain't coming off the bench. While I'm coming off the court fully drenched. Here goes some haterade, get your thirst quenched. Style doing him in this Burberry trench. These birds copy every word, every inch. But gang gang got the hammer and the wrench. I pull up in that quarter milli off the lot. Oh, now she trying to be friends like I forgot. Show off my diamonds like I'm signed by the rock. Ain't pushing out his baby's telly by the rock. Ayo, I been on. Breaks apart even with the smallest twist. Love begins alike but ends unlike. Love is every so often doubtful, lonesome, and bitter. But I'm ready to drown myself in it. That is love. I can do it.
you get the money, then you get the power, respect. Post come last. Oh my God, Ronnie. Hey. Get it, 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 get it. Open up the safe, bitches got a lot to say. Pussy in your face, had to put you in your place. Boom. Seven letters on the plate, fuck you when I break. Bitch. I got cars, I got bags, I got real estate. Foreplay, I ain't come to play. I got big fish money, he gon' bite the bait. Yeah. Can you drop it down, make that ass talk to me? Keep that energy, gone up the Hennessy. Ass. I need my bag quickly. Separate 6 degrees. Bitches think they know me. Sex pistol sit vicious with you when it's horny. Hit me on my cash app, check it in the morning. Cash. In this bitch shining, dressed in designer. She could get grimy. And it's perfect timing. Gym with the tonic. Bella Hadid, homie could get it. Ass. Get it, get it, get it, get it. Cash. Get it, get it, get it, get it, get it, get it. Ass. Get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it. Bag. Get it, get it. Get it, get it, get it, get it. Brixton girls, them a pop the pum pum, them a wind up them waist, them a pop the pum pum. Queens them girls, them a pop the pum pum, them a wind up them waist, them a pop the pum pum. Yo, he in love with a ghetto girl. He said he want a piece like Manowar. Pat pat on the kitty cat. He don't mess with them regulars. He tryna kick it like a ninja. He tryna stick it like syringes. He don't ever play the benches, so I'ma let him touch it. They be playing with some inches. I know that you want it. I see that you watching. You love when I whine it. You know that I'm sexy. I hope that you ready to come here and get it. With it, I'd get them. Trinity them girls, them my part, the pump pump, them my whine up, them waist, them my part, the pump pump. Jamaican girls, them my part, the pump pump, them my whine up, them waist, them my part, the pump pump. Bueno, mientras nos reponemos de esta increíble actuación, vamos a presentar ahora a nuestro próximo invitado. Él es catedrático de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y creador de la Fundación Circe. Hoy viene a desalinearnos el futuro. Recibamos con un fuerte aplauso a Antonio Valero. Bien, pues muchas gracias por haberme invitado. Yo estoy aquí encantado y una felicitación a los que están organizando este evento. Quiero contaros una pequeña anécdota para empezar. Y es lo siguiente, el día 22 de diciembre me hacen un TAC por una cosa que había tenido y me sacan que tengo un tumor en el páncreas. Puf, eso parece que es una cosa muy seria. ¿Y sabéis qué hice?
Bueno, uno sabe que eso te cuesta unos cuantos meses de vida. Y seguí trabajando. ¿Por qué? Porque me parece que la creación, yo soy un científico, la creación es tan importante que todo lo que hagas por el planeta, por las personas, vale la pena hacerlo. Así que dije, qué mejor dedicarme a eso que no a las pequeñas cosas. Bueno, el día 2 de enero me lo vuelven a hacer y me dicen, muchacho, no tienes nada. ¡Buah! El resultado fue que dije, sigo trabajando. Así que como si no hubiera ocurrido nada. ¿Por qué? Pues porque creo que los mensajes sobreviven a las personas. Las personas pasamos, pero los mensajes no. Y cuando uno reflexiona sobre el futuro, soy miembro del Club de Roma, soy un científico que está dedicado a hacer tesis doctorales y a formar a personas de todo el mundo, pues entonces lo único que puedes hacer es decir, bueno, pues esto es lo que he hecho. Y con ese esto es lo que he hecho, a ver si con eso os puedo ayudar, a ver si podemos cambiar un poco el mundo. Pues bien, empiezo con una idea. Es evidente y es conocida la amenaza del cambio climático. Vosotros habéis visto las sequías que están teniendo lugar, incendios, fusión de los polos, subida del nivel del mar, inundaciones, todo eso. Es claro que necesitamos una transición ecológica. Y lo que es más importante es que a partir de ahora hasta el año 2040 tenemos que reducir nuestras emisiones a cero. Unas se podrán hacer utilizando energías renovables y otras habrá que compensarlas, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, fijaos, en 25 años vamos a tener que cambiar completamente el planeta, no nuestra sociedad desarrollada, todo el planeta, todo el planeta. Entonces, esto es una cosa que la tenemos o sí o no, porque si es no, de alguna manera quien lo vais a pagar vais a ser vosotros, la gente joven. No hay derecho que nuestra generación ha destruido y sin embargo vosotros vais a recibir una herencia de degradaciones. Bien, la cuestión es que se nos anuncian mundos, digamos, bastante felices, como que las renovables vendrán, tendremos un vehículo eléctrico, va a haber una digitalización universal y parece que no va a haber impactos ambientales. Y de la otra manera, mirando la alimentación, pues dice, pues es que hay que alimentar a 9.000 millones de individuos y comen todos los días. Y habrá esa superpoblación que genera problemas, una urbanización, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno es científico y de alguna manera quiere ver el futuro, pues se plantea, ¿qué va a pasar? Y uno mira los números. Y cuando uno mira los números, saca lo siguiente, que si nos centramos en el transporte, y no voy a dar todo el tipo de información, pero sí algunos, 1.320 millones de vehículos funcionaban en el año 2016. Ahora muchos más. El parque de vehículos se duplica cada 20 años. Y, evidentemente, esos vehículos no duran toda la vida. 8 o 15 años máximo. Entonces, la cantidad de vehículos que se preparan son enormes y además de todos esos, lo que más son vehículos eléctricos e híbridos que tendrán que entrar necesariamente para que las energías fósiles se vayan desplazando. Pues bien, esto uno se pregunta, ¿eso es el futuro del vehículo eléctrico? Pues bueno, este es uno de los problemas, no de los problemas, una de las soluciones. Hay otra solución y es el tema de el Internet de las cosas. Antes ha comentado Alex Stephen, ha hablado del Internet de las cosas y en el Internet de las cosas se nos espera un mundo pues, muy interesante, un mundo todo conectado en el cual esa conexión de personas a personas, de personas a cosas y de cosas a cosas, nos va a llevar a un mundo en el cual no lo conocemos, pero la cantidad de posibilidades que hay es inmensa. Y entonces eso, uno se pregunta, ¿a cuántos teléfonos móviles equivale eso en los próximos años?
Hoy hay en el mundo 4.700 millones de teléfonos móviles.